Katy Rodríguez, alcaldesa de San Fernando de Henares, ¿nos puede hacer una valoración del pleno del mes de junio? Pues la valoración, una vez más, viene a ser muy negativa. Si ustedes visualizan el pleno, lo primero que pueden ver es cómo la oposición que hace el Partido Socialista Izquierda Unida es claramente desleal al equipo de gobierno. Se saltaron todos los acuerdos que hay en cuanto a las urgencias de las mociones para presentar ellos mociones que en ningún caso tenían que haber pasado como urgentes, pero sobre todo intentan desbancarnos. Esta vez iban con una moción para cesar a la concejala de Hacienda, Macarena Medel, una concejala que ha conseguido que los presupuestos sean desde el 2008, nada más llegar nosotros, con un superávit, que ha conseguido ahorrar 8 millones de euros en el año 2016 y pagar 16 millones de deudas, como Citec y Vaquería, que generaron ellos negativamente para este municipio. Una concejala que ha conseguido que el paro baje en un 18%, una concejala que está primando el comercio local por el comercio de grandes empresas. En fin, es una vez más lo que no debe hacer una oposición, y siempre en contra de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de este municipio, y siempre por sus intereses partidistas. Así que negativamente la labor que vuelven a hacer Izquierda Unida y Partido Socialista, que además se unen con un concejal no adscrito del PP para sacar sus mociones totalmente desleales al municipio y a San Fernando de Henares.